de Comisión de Administración. Doctor Héctor Hugo Álvarez. Procedente Reynoso Valera. Presente. Araceli Preciado Dorado. Presente. Benita Reynoso González Álvarez. Presente. Bertalicia González Pérez. Presente. Susana Jaime Alejado. Presente. Tenemos invitados a el licenciado José Juan Navarro González, oficial mayor administrativo, y el licenciado Luis Alberto Franco Calvosa, personal. ¿Alguno de ustedes? Es para el tema de inmigración. Es de Miguel de Ospina, Francisco Gallardo. Este es el punto. Estamos de inmigración. Bien, adelante con la presentación de Miguel de Ospina. Recibimos una solicitud por parte del ciudadano Miguel Espina, que labora en seguridad pública, en donde solicitamos a la dependencia de sindicatura para que prosiga con un análisis y estudio del asunto, del cual nos cita. Tengo aquí ya, no lo tengo, no sé si quieren llamar. Ahí viene a la persona para que le diga cuál es el caso. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el antecedente? 39 años de antigüedad. El señor, cuando le dijimos que se esperaba, ¿31 años de policía? 31 años, exactamente. ¿Y desde aquí? 50 años de edad y está cumpliendo con la ley, pero yo creo que por eso se somete a consideración, pues por el tipo que. Él tiene una copia de lo que determinábamos aquí. O sea, nomás para tener un caso. No es como un caso especial, ¿no? De los que hemos analizado. Sí. Nosotros eso lo hemos negado porque no cumplía la edad. No lo negamos, lo negamos. Pero a él llegaron y le dijeron que el síndico se lo había negado. Cuando yo le dije, el síndico no tiene nada que ver, porque aquí en el año está una comisión, y dijo, vino más de una copia de lo que resultó la comisión. Dijo, es que no hay copia porque no se platicó. Le digo, no hay. Y él está de hecho aquí afuera. Él dice que se siente muy cansado, que ha dado todo, porque ha sido hasta comandante y todo eso, y que él luchando un tema. Además, sino que el líder. Limpísima, no tiene los antecedentes. Que se analiza pues por el lado humano. Una persona más de 30 años de labor en una institución como seguridad pública, yo creo que sí es bastante cansado. Entiendo que a lo mejor en cualquier otra área del ayuntamiento, pues podemos mover un poquito más, no lo sé. Pero yo creo que esa área sí es bastante riesgosa. ¿Cuál es la parte? Es que tiene 54 años, creo. Sí, sí. Y está en México, la verdad, 10 años. Entonces, otros 10 años. Aparte, sabes algo, y se lo dije yo. ¿Qué tienes años? 41 años de seguro. ¿Por qué de manera? Porque él no puede, dice que no puede. Lo que pasa es que, bueno, estoy teniendo la suerte. Él cuando entra a ingresar al ayuntamiento, no entra por pensiones, sino por alguna situación. Entonces, ahí nosotros no tenemos una reglamentación municipal que regule todo eso. Y estamos haciendo como supletorio, ¿no? Un criterio, sí, un criterio basado a pensiones. Como le hemos dado la orden a los de Ceremayor, que ellos valoraran cada uno de los casos especiales. Yo entiendo que no es culpa de él, porque dice, a mí, si cuando me iban a meter a prisión me hubieran dicho, yo te liquido porque no vas a tener, yo acepto, o sea, en su momento, porque tiene mucho años. Aquí el error de la administración, que bueno, tenía intenciones, pero era no haber valorado toda la actividad que tenían trabajadores que ya tenían años, que en vez de beneficiarlos, los perjudicaron. Es que en el 2008 que entró la ley, él lo podríamos pensionar ahorita con lo que tienen pensiones del Estado, ¿no? ¿O no se puede pensionar? No, lo que pasa es que le falta todavía un año para que tenga los 10 años cotizando en pensiones.
sea, ¿cuál es? Sí, en eso quedamos que se esperara un año. Que dijimos que un año es otro que está enfermo, porque así lo mejor procedía a mi eso. Pero el caso de este fuerte dijeron que lo había tenido con este silencio, que estaban tratando de estar. No, este es otro caso. No, de hecho, este sí lo vamos a tener. ¿Se acuerdan cuando aventaron al policía que les dispararon, que uno quedó con trauma de cráneo? Uh-huh. Él ya no quedó bien. Es este el juego que dejó. Si usted es más, tú no puedes disparar en la calle. Yo creo que deberíamos. ¿Para la hora? ¿Para eso en tu tema? Sí, sí, sí. Aquí lo que se debe a lo mejor quiero tratar es como fijar un criterio en tanto se hace algún reglamento para situaciones especiales como esta. Y como en este caso que hemos tratado casos especiales, ¿cuál sería la propuesta? Pues, o sea, debe de haber alguna propuesta. Sí. Fabián, ¿tú qué nos estás analizando? El de Leo. Bien, incluso tenemos un informe respecto a las cuestiones para las personas que tenemos en prisiones del Estado. Y que no reúnen los requisitos que te encuadra la ley, como es que tengas 30 años de servicio y, o 20 años de estar aportando. A nosotros, los del despacho de Guadalajara, que tenemos una opinión, bastante nos señala que una de las opciones que tiene el enfoque, la idea es una cuestión de, o sea, es que como él ya cotiza en pensiones del Estado, tiene la opción de demandarnos a nosotros para el reconocimiento y el pago de dichas aportaciones que no le fueron cubiertas en su momento. Entonces, al momento de que, como él ya cotiza en pensiones, nos demanda, nos va a ganar. Es un hecho. Con nosotros sería la cuestión, la postura que vamos a tomar, que ver si se lo vamos a pelear y se lo vamos a cerrar con lo que sea. Y en su momento, cuando nos gana, nosotros nos van a condenar a pagarle, nosotros le pagaremos y su trámite lo haría pensión. Todas las aportaciones que debieron de hacer desde su ingreso hasta que empezó a cotizar. 24 años. Y luego ya pensiones, lo que sea. Esa es una opción que él nos marca. Y la otra. Pero hace bien desde que como ayuntamiento estamos en pensiones, ¿no? No, desde sus años de servicio. Desde sus años de servicio. Lo que pasa es que se supone que nosotros como municipio tenemos la obligación de dar. Esa certidumbre por la antigüedad que adquiere cualquier trabajador, o sea, de dar lo que es aportaciones para su retiro. Anteriormente nosotros no manejábamos nada y solo se tenían antecedentes de que en sesiones de ayuntamiento decían esta persona ya no puede trabajar, ya tiene la edad, se subía a cabildo por medio de la comisión correspondiente y se aprobaba y nosotros los cubríamos y nosotros pagábamos. El caso es de que las personas que estamos jubilando ahorita, que no están, entonces, ese es una carga de algo al presupuesto de nosotros. También se debería estar presupuestado. El criterio que hemos tomado es el criterio de cierta justicia, ¿no? O sea, caso por caso, los casos en que realmente lo claro. Se supone que el 123 de la cuestión dice que nosotros, como Estado, los Estados son autónomos y el municipio tiene autonomía también. Pero también hay que verificar que actualmente estamos en una ley. Eso es a criterio puro. O sea, si nos vamos a la ley que ahorita nos está rigiendo y que esta posición de pensiones, no vale. Se queda en el limbo. Se queda en el limbo. ¿U otros 10 años más cotizando? O que nos demande para que nos conozca su cuerpo. 12 cotizando. Ya, con 20 años. Esa es la posición que nos marca. Por ciento, porque tendría 20 años más o menos. Laborar con pensiones. Porque la ley marca que 31, o sea, ahí está el cuadrito. ¿Cómo se llama la persona? De hecho, aquí está fuera y no lo escuchaban. O sea, no que se vote delante de mí, no, pero que sí que lo escuchaban, porque quería decir que no le llegaba. No, pues yo me imagino que se siente cansado. Yo creo que en sobre todo en una profesión de esas, cuando el cerebro ya te dice, ya, ya no quiero. Pero sí, ya ni siquiera hace tu trabajo, yo ya no quiero. Comisiones cuando todavía no estábamos en pensiones, pero es revisar con
¿En qué contexto se analizó las pensiones y jubilaciones de esas personas? Es cuestión de verlo cómo lo votaron, si tomaron como referencia la ley de IMSS o tomaron en su momento la ley de pensiones para las pensiones. Sí, y ahí nos pasan la boca. Yo le comentaba a ver, ¿por qué no toman como base esos antecedentes, la autoridad o la no ha molestado? Porque el órgano máximo así lo hizo, y ustedes lo valoran y no tienen ninguna razón. O sea, con eso les digo, de hecho duró mucho tiempo como. Y ahorita es como yo no sé. Es como por el 8 de enero como se. De hecho, el director no quiere que se vaya, pero el señor. El director no quiere que se vaya. El menor. A ver, pero como dijimos José, los criterios de otras, ¿cuánto es? Para que también no fijes un antecedente. Yo creo que el señor en la condición que estás, tú le dices, oye, eso te puede abarcar, trabajas 10 años o demanda. Y le dices, o te propongo esto, yo creo que estaría en voluntad de llegar a una negociación justa, ¿no? Creo yo. En el IMSS, ¿cómo está la? Por semana. Yo le había platicado a él que, de acuerdo a lo que manejaba la ley de para trabajadores del Estado y de su municipio, que fue desde el 84 hasta el 2008, maneja supletoriamente la ley federal. La ley federal maneja supletoriamente a su vez la ley del IMSS. Dije, entonces tiene que abocarse la ley del IMSS para ver, aquí está el experto. ¿Cuántas semanas tiene que elaborar una persona que concurrentemente cuántos años da? Y de ahí yo le manifestaba al licenciado, de ahí también ver qué antecedente tiene en otras administraciones, en otras actas de cabildo, si jubilaban en el mismo sentido, en el mismo sentido, para que ustedes tengan pues, una flor de dónde más o menos opinan. En el estricto sentido de la ley en la que a la ley en la que nos estamos ahorita rigiendo las cotizaciones, efectivamente, no procede. Aquí nomás, yo les acuerdo la retroactividad, o que demande, o sea, ¿qué quieren ustedes? Yo como presidente mi posicionamiento voy a definir lo que ustedes dicen, yo solamente, como Javier, tenemos opinión. Nosotros damos opinión, pero les vuelvo a recordar, ustedes tienen la autonomía, entre comillas, porque pues, somos auditados. En cuanto a las decisiones que tomamos, nomás sí que, pues en este caso, pues se tiene ampliamente reconocido, pero pues tenemos otras situaciones de, voy a, no sé si hablar de más, de que detectamos otras personas que se pensionaron, jubilaron por X cuestiones anteriormente y también cotizaron en pensiones. Si una persona está enferma, nosotros estimamos que ya no puede trabajar, determinamos jubilar, nosotros no debimos de haberlo jubilado ni pensionado. Eso se debió haber hecho entre pensiones del Estado y ellos incluso también te hacen tus dictámenes clínicos y te jubilan, te pensionan. Evidentemente, como nadie estaba así, pues bueno, ya se tomó la decisión y yo creo que ya hay un paso para atrás. Como por ejemplo, esta enfermedad de estos elementos, ¿lo tenemos que meter a pensión? Como don Juan Caballeros. Él no cotiza no se coge pensión. A mí me preocupa que generemos un antecedente porque hay muchos trabajadores que no cumplen con los requisitos para poder jubilar. ¿Y a quién justificante tendría que mucho, no? Sí, lo que está claro es que nos facultaron, o sea, nosotros les platicamos, no cumplen con los requisitos. Claro, son personas que ya literalmente tienen una razón de carga. ¿Y es una carga de cualquier forma? Que ellos no pueden participar, hacer posible su trabajo, tenemos al eventual, y de ahí empezamos con los cálculos de cuánto nos cuesta, no sé, ¿acuerdas? O sea, eso fue lo que tomamos. Es que mira, por ejemplo, lo que estamos platicando, es de que comandante de 90 años, mete más incapacidades que trabajo y se tiene que estar cumpliendo con alguien más. O sea, hay gente de verdad que tiene ya unidades, tiene personas arriba de 87 años como 6 si populares y nunca revisaron porque ya no mayor. Pero también hay muchos que los metieron ya con esfuerzo de niños, ya de pues viejitos, o sea, independientemente de, y eso lo de situación de edad, hay gente muy lista que los metió a nómina. Ya, gente vieja y enferma, con todo respeto.
Esa fue la opinión que me dijo, le dije, pero son otras administraciones, no formamos parte, pues no dejan de ser empleados, ¿recuerdas? Yo de hecho para las marchas se los dije a todos los que de hecho no propongan, porque lo vimos en la comisión, mayores de 50 años para dar una marcha, porque ya ahí sería dejar un problema a los que vienen. A mí sí me gustaría que escucharan a Miguel, porque él quería venir y quería hablar, o sea, nada más escucharlo, ¿están de acuerdo? Por unos que se dejan, se desahogan y ya vemos qué es. Pero antes de, para otra vez, antes de que pasen a una persona, primero pónganos en contexto, ¿no? Pero ya lo conocían. Digo, porque te dice, es que hay que hablar y digo, a ver, no, pues. Hasta que no lo vamos a poner y hasta que fijemos un criterio. Ah, ok. En mi opinión sobre lo que mandó. Yo pienso que si lo que quieren escuchar, no nos escuchan. No, no termina nada. Y ahorita terminamos nada, no escuchar, porque eso no quiero escuchar. Ahorita terminamos. Porque también hay otra cosa que dar soluciones a las cosas. No conviene encontrar las condiciones que están en la parte de la yo, de hecho, la verdad que estuvo aquí a darles el deseo, pues que he decidido estar siendo un muy buen policía, ha servido mucho. Me cobré esto también. O sea, tiempo completando
dice que por el tiempo, la ley dice que por el tiempo o por la edad. O sea, no puede cumplir los dos requisitos. Oye, oficial, esta comisión va a analizar, pues, sí, junto con el presidente, tu caso en específico, como un caso especial, porque tú por tu edad, por el año que entraste, estás como en una situación especial y espacial, ¿no? Así sí, como, sí, como ni en un lugar ni en el otro. Sí. ¿Tú tienes la disposición de aceptar alguna negociación? O sea, que no sea tu pensión al 100%, que no le diga, mira, vamos resolviendo tu situación ya para que te vayas a descansar, pero a lo mejor no va a ser el 100%, a lo mejor hay otro porcentaje. ¿Tú tienes esa disposición de negociar para que esto se resolviera de ya, sin necesidad de que pasen otros 10 años o que tú demandaras? Pues yo creo que ahí, ahí yo creo que ya por el tiempo se va a corresponder ese porcentaje. A lo mejor ya así, a lo mejor con un, no sé, yo creo que ya para no hacer la mejor de... O sea, tú tendrías disposición a que tú escucharas, no me digas ahorita, porque yo no soy el que va a negociar, porque tienen que ver todos mis compañeros. Yo lo único que quiero es que saber, como regidor, si tú tienes disposición de llegar a una negociación. O sea, que esta comisión pudiera darte un ofrecimiento. ¿Sabes qué, comandante? Por tus servicios, por tus años de trabajo en el municipio, hay posibilidad de pensionarte con tanto. ¿Tú tienes esa disposición? Pues a lo mejor sí, o sea, como le digo. Dependiendo cuál sería la pagada. Exactamente. Ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Yo estoy en un punto de vista personal, ver la manera de cuánto sería la máxima propuesta que podríamos dar, yo estaría en la idea de ayudar. Digo, se me hace. Yo sé que son casos que no raspan en lo ilegal, o sea, porque no es un acto ilegal, pero sí raspan en lo que no está escrito, ¿no? Pero, híjole, yo creo que en estos casos sí es casi un acto de justicia. Esa gente de Dios, yo lo veo, lo conozco de hace muchos años. Gente de veras, policía de vocación, de vocación. Yo estaría en la posibilidad de que se analizara cuánto será lo máximo que le dieron, ¿puedo platicar con él? Si lo acepto, ¿no? La cuestión es el sueldo que posee ahorita actualmente. Evidentemente, puede ser un hijo, usted es comandante. De hecho, tiene un sueldo parecido al de ustedes. Es que por eso también es complicado mover de otra dependencia. Lo mueves aparte y se termina pagando 16 mil pesos. Porque no le puedes quitar el sueldo. Comisionas, se te lleva una base, no puedes subir una base. ¿Te sale peor? No puedes crear otro policía porque la base se la lleva. Exacto. Y va a estar cortando el pasto por 16 mil pesos, no sé, 14 mil. Y los otros muchachos con 8 mil. No sé qué bronca administrativa te puede causar. Señor, yo voy a hablar propuesta y es en sentido lo mismo, que no tenemos antecedentes de reglamento, que por lo menos hay criterios sobre el reglamento. Yo creo que lo debería escuchar con la aprobación de la comisión respectiva y en cambio. Yo creo que por ahí se sí puede solucionar. Así lo han hecho en los meses, pero yo creo que se ha ¿por qué no se fijan en las elecciones pasadas cómo está en Ávila? O sea, hay que ver otra sala. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo comandante? Pero sí le puedes ofrecer un porcentaje, pero es 80. ¿Cómo? No, sí, no, me queda claro que no. Porque si es al 100, exacto. Si es al 100, pues sigue el procedimiento, ¿no? Yo le estaba diciendo. Pero ver, no sé, un 80 y negociarlo con él, si le de acuerdo. Y si no está de acuerdo, pues bueno, creo que mostramos la voluntad de ayudar. Yo también estoy de acuerdo que el 100 no. Yo tengo ahorita una pregunta. ¿Usted tiene un sueldo disfrutado de comandante de 20 mil pesos? En el seguro social, te jubilan con un promedio de los últimos 5 años. Aquí él viene ganando lo que consiste en la administración. Aquí no se hace esa evaluación como lo marca la ley de seguro social. Ah, no, no te equivoques, en esa administración no. No.
siendo como sea primero, tiene como 4 administraciones. Sí, sí, ya tiene mucho tiempo ganando eso. Tiene fuerte bien. Sí. Mucho tiempo ha sido tenido. O sea, no tenga nada más. Lo que quiero pasar, a lo mejor no tiene 5 años en la pues. Aquí nos hace este promedio de 5 años. Sí, nos tiene. Como la realidad, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Era de los brazos fuertes de Rentería, ¿te acuerdas? Sí, yo los conozco porque yo tenía mucha relación ahí. No, pero invariablemente de lo que sea, aquí no se toman cuenta de eso. Lo que marca es como sea. A ver, si quitamos un porcentaje, digo, tratando de avanzar, yo propondría 80%. Yo creo que platicando con él, un buen tratamiento del tema con él, pudiera acceder al 80%, digo. Mira, ya hablando de, bueno, hay grandes. A lo mejor tiene razón, pero tiene grandes informados y que la ley. Sí, ese es solo un abogado, ¿sabes? Pero también, entrarle a organizaciones, pues cuesta. Y eso dinero, no, le va a costar más a él. Sí, él tiene que pagar un abogado, sí, tiene que llevar su proceso. Y tiene que pasar tiempo. Y como dice aquí el abogado, pues sí le va a ganar, pero pues le queda la gana también, no hay que hacerle ver eso, ¿no? Que no es lo más aquí, yo quiero 100%. Y no está tan sencillo. No, no está tan sencillo. No. Yo mi propuesta es 100%. ¿Por qué? Que si lo vas a presionar con 50 o 30%. Ah, no, tampoco. Por eso, es por un número. Es que el 100 hace cuenta, es como cuando alguien te dice, es que págame o te demando. Ah, pues demándame, güey. Sí. O sea, yo te doy ahorita 80. Te voy a demandar, ah, pues demándame. ¿Sí me explico? O sea, yo estoy de acuerdo en decir no. Pero yo creo que también es un acto de justicia porque él está en una posición en que no puede presionarse en este momento. También es un acto de justicia ofrecerle un 30, porque si puede ser 60, ¿no? El mínimo es 60. ¿Perdón? El mínimo es 60. Más. Ahí está dando más, 80, un poquito más si quiere, ¿no? Pero no el 100, yo creo que el 100 no. El 100 está muy rebasando. Mira, yo, bueno, justo en esta vez, yo me platiqué con Fabián. Si él demanda el banco acá el derecho, cuando lo que ella sabe, porque él es, si le paga bien, es el cual se puede pegar. Si él cumple con esas semanas, entonces va a ganar. Va a ganar eso, va a ganar. Entonces, hay que pagarle todo lo que. Sí, pero después un proceso que también se ha costado. Claro, claro. Yo nomás que sopese qué derecho tiene, hasta dónde va a llegar, qué es lo que ustedes quieren darle, ya lo tienen un criterio. Ahora, si tiene un abogado, ¿se platica con un abogado? Sí, sí. Y el abogado con mentalidad de abogado se va a decir sobre. Sí, güey. Es un abogado de 30 años. De 30 años son 1500 semanas. Un guarísimo. ¿Cuánto? 30 años. Sí, 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 sí. No me acuerdo. Este martes. Pero ha venido ahí. Martes. O sea, una vez. Pero no, pero no, no depende de la situación. Claro. Un guarísimo. Un guarísimo. Del 2004 se le dio el nombre de la ¿85? Yo, como dijo Alejandro, el 80. Ok, sometelo los dos y que lo negocien los dos. Ok, del 80 al 85 que se negocie para que los dos. Que sea el margen entre los 85 para que no se dice lo que pasa. El 80 y ya está. El 80 y ya está. ¿Qué tanto ahorita? No, que no.
pero tiene bien fundado y motivado, o sea, lo que la ley señala en la condición que tiene el señor presidente también el cuando analizamos su escrito y dice que existe una incapacidad, revisamos el expediente, sí existen dos capacidades temporales y en el mismo escrito yo hago un razonamiento y le digo que una vez analizado el expediente yo, pues se viene que él manifiesta un problema de salud y lo digo así, lo voy a leer textualmente, es un parrafito muy pequeño. Finalmente, en conformidad al análisis que se hace el escrito presentado por el propio ciudadano Francisco Ayllón Franco, es de mencionar que el mismo sufrió un accidente vascular cerebral sin que en el expediente del mismo se pueda corroborar dicha situación, ya que no existe dictamen alguno que pueda demostrar dicha cuestión, ya que solo se cuenta con el expediente con incapacidades temporales, son dos. Por lo que en todo caso, y si se puede demostrar clínicamente dicha situación le impide desarrollar sus labores, estaríamos en el supuesto de pensión por invalidez. Ya que en dicho supuesto la ley en la materia establece lo siguiente, ya que establece ahí que si teniendo de 10 a 20 años te pueden tomar con el 60%. Ahora bien, ¿por qué no consta aquí nada más? ¿Por qué consta nada más la incapacidad? Porque él fue atendido de manera particular, entonces no tenemos registro por parte de los médicos o de los médicos, ¿no? De la Unión de Médicos. El de servicios médicos. De todas las entidades que tienen respaldo. Sí. Se hace la aclaración que es conforme a lo que a mí me hacen llegar. Yo no puedo ponerle más ni menos como lo que yo sea. Ahí sí tendría que demostrarlo y meter los dictámenes médicos correspondientes por parte de nuestros médicos para que ustedes tengan las herramientas para poder justificar esa situación, porque aquí que no va a. Yo nada más le pedí el resultado de la razón, una carta de entrevista que lo tendríamos ni tan fuerte que se la dé y ofrezcan el 60 como más. El 60 como más. Ajá. Sí, la ley es muy clara, la ley te dice sí o no, a ninguno le corresponde, al anterior no le corresponde. Pero igual, ¿por qué? Como dijo, ya se ha la mitad de la persona que no lo se la puso para ti, porque se murió. ¿Cómo lo mencionamos a él? Con 65, pero falleció. Y más o menos, o sea, porque la esposa de la mamá tiene usted 30 y... Sí. El 50 de 75. Este tiene 16 años y el 33. Aquí. Y fíjate que está mal, porque aquí está desde el 2001, más se dijo que no había llegado a un trabajo, muchacho. Y no está aquí. Está aquí, está quitando los derechos. Bueno, es porque tenía una. No les consta, pero sabía. No les consta que está la data del 2001. En este caso, ni siquiera trabajó en el trabajo. Bueno, a mí me consta porque ya estaba en su periodo. Darle un reconocimiento por todo lo que he hecho. Esa es mi propuesta personal.
porque independientemente de lo que dice la ley, bueno, tú le pagas un más del 100%, sinceramente. ¿En base a qué? En base a esa enfermedad. Es todo. Pero si por lo demás hacemos puesto como con un kit, pero más una parte, con ese dinero más el 80, ¿por qué hay el 100? Bueno, es que si nos vamos a poner así, queremos ir un poco ya más parejitos, ¿no? Sí, pero no, que no nos gane tampoco la emoción, porque si vamos con el 80, pues mínimo igual que con el otro 80, está bien. Sí, yo tal vez se muy bajo. ¿Tú qué propones eso? Yo a mí, si me dijeran, y porque lo conozco y todo, ahí sí le doy el 100, ¿no? Yo para mí se merece hasta más por muchas cosas, pero tampoco creo que. Que debamos dárselo porque tenemos una razón. Sí, pero Kiko ganaba más. Presente y futuro. Claro. Paco, ¿cuánto ganaba? O sea, ganaba. Paco no llega a los 10,000. Pone 10,000 y Don Kiko ganaba como coordinador como 13,000 pesos. Sí, eso era, o sea, son unos márgenes, creo que andan tabulando. No, que menos, Paco, que ellos. Con los impuestos y todo. Ahora la señora llega al 50% del. Además, papá no está acreditado si procede hasta para el 60%. No, el supuesto de que no puede hacer nada. El supuesto que lo acredite, entonces de hecho, procede al 60%. Si tenemos alguna referencia en estas pensiones del Estado, dice que es el 100% de una invalidez permanente o de una enfermedad, perdón. No, ahí está la ley. De pensiones. El 100% es el 100% de papá. No, el 100% es el
por hacer cuestiones de ese tipo. Por eso digo, la ley es clara y concisa, el hecho de que nosotros tengamos que ayudar es otra cosa. Por eso lo que decía la secretaria general, entonces, no encuadra en la ley, o sea, no estamos en el supuesto. Y nosotros decimos, yo tengo autonomía, 123 leyes que usaron, no hay más, te ayudo porque yo quiero. Pero en este caso sí es más específico que en el otro, ¿no? Pero hay una situación de limbo, un limbo, un limbo situacional. Sí, la cuestión es porque tiene una semana y él puede decir, me voy a ir al amparo, el 14 me dice que no puede hacer efecto retroactivo. La cuestión es de ese tipo y te voy a ganar y luego te voy a demandar compensaciones, para ese entonces ya dice trabajar otros 5 o 6 años. Sí. Entonces ya cumplió la edad, pero son situaciones pues que quiero que entiendan. Nosotros como departamento jurídico estamos obligados a hacer de su conocimiento la situación que tiene, pero sí que al ratito no digan, porque el jurídico no dijo. Sí, claro. Entonces, sí se los hago el conocimiento, pero también pues, tenemos autonomía, va a ser 130. Vamos aplicándola, porque muchos me dicen, oye, no vas que la ley de trabajo dice eso, sí. Ya, si tú incursionas, me dice que yo tengo autonomía y si yo le cambio, puedo escribir un reglamento. Entonces, así estamos. Porque en todos los lados estamos teniendo ninguna invoca supletoriamente la ley para el trabajo. Siempre la ley de servidores, o sea, a favor en contra. Pues yo, como lo veo, hay dos así más o menos en consenso: o la ley es 60% o el 80% en un caso de excepción. Yo sigo siendo, ¿no? Y habría que tomar la decisión sobre eso. Señor Leo, 32 años, ininterrumpidos,
no hay que dar. Y ese señor que trabajó 16 y tenga la misma situación. ¿No es que tenga 16 para los otros años que trabajó el muchacho? No. Los apartados son diferentes. Uno es invalidez y el otro es por edad de cumplida laboral. A mí aquí hay algo que me llama la atención. ¿Quién rasura los expedientes como para que no aparezcan los antecedentes de muchos trabajadores? Lo que pasa es que cada uno de estos ya son los nuevos. Sería cuestión de buscarlo y buscar el otro de esa administración. ¿Tú cómo te diste cuenta que no era lo que él decía, sino que entró en el 2008? Sí, lo Nacho tiene muchos años trabajando aquí. Le pregunté a Nacho, él se va a hacer porque no consta, yo platicé con él. Y él no viene. No, porque este Nacho sabe, tienes que soportar eso. De hecho, no lo soporto, o sea, yo estoy manejando lo que yo no puedo poner de más. Exactamente. La fecha de que trabajó en su excelente 2001. Nacho trabajó el último año de Chacho. Luego Nacho es malo bien. Pero por ejemplo, Juan, ¿cómo Paco, que trabajó con Chacho, fue un gobierno del Estado, se interrumpe? Interrumpe el trabajo público. Porque no se decide, ese es el mismo que pasa. No estamos cotizando en pensiones, que es una debacle. Si debe estar en pensiones, sí continúa. No está en pensiones, se pone. Nosotros no estaríamos viendo de pagar la nómina diferente. Sí, así la siempre la relación laboral. Para pensiones. Pero para pensiones no es el mismo caso que va a pagar la nómina. Exacto, si hubiera existido pensiones, ese nombre de igual. Así. Porque si ya cotizamos las pensiones. Y eso es lo que pasó. Es como el fin de IMSS que te pone. Yo te pago un seguro para cuidarme. No, o igual, te ponen bien el precio y te vas a la otra y te vas a ir con él. Porque si es para que no se es que la ley yo. Les agradezco a todos su presencia, muchas gracias. Qué amable.